menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Pero como los tiempos cambian, la forma de comunicar también cambia. Los medios van cambiando. Por ejemplo, yo que vengo de otra época, que fui formado en otra época, un señor mayor, he tenido que adaptarme a estos tiempos. Si me quedo con el formato, ya tú sabes. Entonces, dentro de eso, esa nueva corriente de jóvenes que han ingresado a los medios, que en base a su pegada en redes sociales, en la parte digital, los medios, así como lo han hecho con la música, hoy en día, la radio musical, antes un programador de emisora era un semidios. Para tú hablar con un director de programación de emisora, tú tenías, ya tú sabes, pues yo viví esa etapa. Hoy en día, tiene los directores de programación de emisoras musicales que ellos andaban detrás de los artistas. Mira, pero envíame el tema o descargarlo ellos. Los artistas no van. La mayoría. Llévense de mí. Y así, la presión musical de la sociedad ha hecho que la radio tenga que colocar lo que está pegado en la calle. De hecho, en los años 80 y 90, aquí existía un hit parade. Un director de emisora decidía cuáles eran los 10 temas más pegados él. Y eso era los 10. Ya no. No es fácil. Ahora tú tienes una cosa que se llama playlist, que tú tienes tu música. Para esto, como un introito de la entrevista, porque este joven, así mismo, la pega duro en las redes sociales y ahora la está pegando el doble en el programa Los Hediondos. Aquí está Elvin MVP. ¿Y dónde está la vecina? Ven acá. Y si es bueno. Elvin te pagó algo y te puede hacer traducción. Le pasé algo, sí, le pasé algo. ¿Cierto? No. Él se despachó. Elvin, yo te conocí en redes sociales. Antes de la pegada de redes sociales, ¿qué pasaba contigo? O sea, ¿qué tú habías hecho? Si tú supieras, yo era un chamaquito de mi casa. Uh-huh. A mi papá no le gustaba que yo trabajara. Yo nunca cogí lucha. Sí es bueno. Yo nunca cogí lucha. Que vaya a cargar esas botellones de agua para allí. Para bañarnos. ¿Tú me entiendes? Todo estaba ahí. Entonces, cuando mi papá fallece, yo entro ya a lo que es la calle. No a delinquear. Que yo voy atracando. A la realidad. Al trabajeo de verdad. Tú sabes, a José lo mío. Uh-huh. Entré a lo que es preparador de juca. Preparador de juca. De juca, yo era juquero. Oh. Después de ahí cambié a otro bar que estaba aquí por aquí mismo, por la Chulchi. Uh-huh. Era preparador de juca de nuevo. Uh-huh. Y ya me fui por ahí donde el Gordoro. A mí no me gustaban las redes ni nada de eso. Entonces el Gordoro, vamos a grabarte, ¿qué es esto? Y por ahí se dio y estamos aquí. La juca tiene su técnica, porque yo he escuchado que la juca, por ejemplo, una cosa es el tabasco, y otra cosa es el carbón. Uh-huh. Como que truquean, solo del cambio en carbón. ¿Cómo es eso? No hay truco, en verdad. ¿Cuál es la técnica real con eso? Que las mujeres quieren fumar más que los tigres y por ahí que se acaba más rápido. Ay, Dios. Y la juca, es el truco. La juca deja mucho dinero. Pila. Sí. Porque tú preparas una juca con 35 pesos. Y la cobran más. Perdón. O menos. El costo operacional de una juca, el operacional. Es 35 pesos. Porque, por ejemplo, tú compras un tabaco de carbón. Vamos a ver. Tú compras un tabaco, vamos a poner 70 pesos. Ajá. De ese tabaco tú preparas 5 veces una juca. Ajá. Entonces vienen a una discoteca y te la ponen a $100 hasta $200 una juca abierta. Uh-huh. Y tú estás gastando 200 pesos en tabaco y carbón. El negocio. Y cuando vienes tú hiciste medio millón de pesos en una noche en una discoteca y lo que tú invertiste fue menos de 5 mil pesos. En producto. Wow. Que en costo operacional, que para tú ganarte todo ese dinero vendiendo alcohol, eso no es tan simple. Uh-huh. Yo estuve en un party animando en Baní. Sí. Estaban Gillo Sarante, estaba Omega, estaba Bulín 47. Sí. Y estaba DJ Adoni, y fue el animador. Y ahí se acabaron las juca, y cuando yo averigué el precio de la juca, yo dije, pero ¿y esto? Sí. No había juca. La juca, la cantidad que ellos llevaron de juca, ya se agotaron. Pero la recarga también te cuestan hasta 5 mil pesos. Depende el party. No, la recarga no. Mayormente ya. Es abierta. Sí, mayormente lo están haciendo abierta. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ya cuando no es abierta, te pueden poner una juca hasta 1.500 pesos, por ejemplo. Pero esa es mala. La recarga 700, 800. Yo fumo juca. ¿Tú le das? A veces. ¿Vamos a traer una juca un día aquí? Vamos a darle. Yo no fumo juca. Ah, pues, ¿y tú? Denise. Muñeco. Yo entonces, fumo juca. Atención, país. Tú a fumar. No hay problema. Yo creo que sí. Pero no hay problema. Y si tú quisieras saber. ¿De qué te gusta? De menta.
La del loaf me marea. ¿Tú te fumas tu juguito y tu vaina? Pero yo. A mí me gusta la. Está bien, yo quisiera saber si tengo necesidad de meterle un bloque. No tiene que meterle. Está bien. No tiene que meterle. Le voy a meter de que yo fumo. Pero es que yo no te veo a ti con una manguera en la boca. Sin embargo, es posible que aquí debajo en los comentarios. Sí, yo voy a robarle el sitio con una juca. Sí. La pido. Normal. Sí. Ah, pues vamos a fumar. Yo estuve ahora con mi amigo de Carpe Diem y cuando llegué, los amigos no fumaban más juca. Digo, tráeme una de menta. Ay, claro. Ay. A mí me gusta mi juca. La chaqueta le dan poder. Vamos a traer juca. Y hay gente que se van de que en humildad y que en flow. Que no, estoy, que no. No, no, que estoy corto. Espérate, estoy corto. Y entran un equipo de estos, unos bopos. ¿Qué? Escucha. Qué pero yo la mague. No, dije, no, pero yo no fumo juca, yo me voy con esto. La entrada, $1,000 por entrar eso. ¿Qué? Sí, ay, real. Ah, pues un descorche. Están cobrando por los vapes. Pero sí, no son ese vape. Real. Digo, usted tiene más pensión. Pero es que es algo personal, es algo mío. O sea, y yo también lo he fumado eso. Pero, y hace más daño que sí, la misma juca. Señores, pero está bien. Por eso dejan de comprar la juca. Claro que sí, claro que sí. Eso es como que tú entras un whisky a una discoteca, tú entras un vape, se dice, ¿no? Y no, y no vas a consumir la juca. Mira, tú decías, cambiando el tema de la juca, que tú iniciaste en esto del mundo digital con el Gordo Oro. O sea, el Gordo Oro es tu pachá en esto de los medios. Le debe su carrera. Se podría decir que sí, tú me entiendes. No te voy a mentir y que diga que no, que después que el Gordo me empujó y hice mi diligencia, no. El Gordo siempre estuvo ahí, tú me entiendes. Okay. Y hay que destacarlo. ¿Su relación cómo está ahora mismo? Bacanísimo, yo lo amo. Pila, el Gordo. Padre, Elvin, mi amor. ¿Cuántos años tú tienes? Lo suficiente. No, pero tú, se te nota que eres jovencito, pero ¿cuántos años tú tienes? 23. 23. Uh-huh. Yo te veo, Omar, en las redes como comediante. Yo no sé la facilidad de cómo tú puedes llorar tan fácil. ¿Y cuál fue tu primer video que se te fue viral así que tú dijiste, pero esto es, el hilo? Mi primer video llorando fue, yo no sé si ustedes recuerdan que los domingos había un video como pegado, como invíteme a beber, que si yo cae, que sí, yo no tengo ni uno, que yo preparo vasos. Ese fue mi primer video llorando. Pero de que de llorar, yo te lloro en 5 segundos. Llora. Así. Llora por mí ahora. No, tú me bates de quedar los trucos porque yo soy más difícil para llorar. Estoy preparando eso para el final del blog. Sí, okay. Por favor. ¿Cómo tú llegas? Ya te mira los ojitos. ¿Cómo ya tú llegas a los hediondos? ¿Y cómo te sientes con ese equipo? Con un mariachi, con una Bill, con Mami King y también con Jerry. Si tú supieras, yo me siento como en casa. Porque yo entro, es una vibra súper churísima. Sí. Todo el mundo en chelcha, todo el mundo en bacano. Al principio sí, había como incómodo. Como un miedito, como... Como, ¿y si yo no le gusto a Foque en este blog? ¿Qué es esto? Y todos los días llamaban a Nabil, mira cómo va la vaina. Y Nabil, muchacho, espérate, que ahora que van 2 días, entonces tranquilo. Pero ya después de ahí uno fue, tú sabes, desarrollando. Que cómo se dio lo de yo entrar. Sí. Me tira Foque un día, eso fue un día antes de yo inaugurar mi negocio. Me dice, ¿qué tú estás haciendo? Digo, no, aquí preparándome porque mañana tengo la inauguración del negocio mío. Dice él, ah, pero tu negocio. Digo, sí. Ah, pues está bien, entonces yo te tiro después, era para contarte algo. Digo, no, espérese, cuénteme ahora lo que tú tienes que decirme. Dice él, tú puedes venir a mi casa de un pronto. Y yo le dije, pero yo voy de camino. Oye, llega el negocio. Llega el negocio. Y yo voy de camino. Y yo estaba de enfoque como 5 minutos. Yo de Herrera para de enfoque. Y así fue que se dio la vaina. ¿De qué es tu negocio? Disculpa. De Vapor. Ah, ok. De MVP Smoke. Pero mira qué emprendedor con 23 añitos. Venga acá, una cosa. Este tipo de mujeres, cuando digo este tipo de mujeres, el perfil de estas mujeres. Porque ahorita se ofenden, el tipo de mujer. Hay tipo de mujeres y tipo de hombres. Claro. Si de repente un joven como tu emprendedor que no tiene dinero, que lo que está es joseando. No, que no lo tengo. Tú tienes el break. ¿Qué te da el break? Sí. De cualquiera de estas mujeres. De repente tú, ¿qué te dio salir, invitarla a salir para impresionarla? Y tu presupuesto es de $5,000. Eso es demasiado. Sí, eso es demasiado dinero. Demasiado, de verdad. Real. A la altura que yo estoy. Primero, mírale las caras a cada una. ¿A dónde? Salió la más fingidora, no te encabina. Ok. Tú tienes $5,000 y tienes que invitar a cualquiera de estas mujeres e impresionarla. Pero si tú superas, yo me voy con Candy. Candy se le ve con una mujer más sencilla, como vamos a comer una tostada, todo. Okay. Pero a la altura que yo estoy. ¿Cómo tú lo haces? Dame un segundito. Dame desarrollarme. A la altura que yo estoy, yo tengo la altura que yo, por ejemplo, voy a beber un vaso de jugo de eso y me dicen que, ah, no, eso es una historia. Yo tengo $5,000 a mi favor. Digo, mira, agarré 500 ahí, sobran 4,500. Y ya por ahí no podemos llevar hasta para otro lado. Y la vaina se va más lejos. ¡Oh! Pero tú te refieres al intercambio, en los sitios. Claro, de publicidad. Sí. O sea, tú invitas a las mujeres a punta de intercambio. No, a punto de intercambio no. Yo digo, si se da juego. Porque ¿quién soy yo para decirle que no, a que no gaste lo mío? Por ejemplo, me estoy comiendo un chimi. Me dicen, súbelo. Y yo no soy Dios para decirle que no. Claro. Digo, venga. Claro. Te aprovechas de la novela. Está bien, pero ella quiere comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué le brindamos? Bueno, Jimmy. Mira, a ella se le ve que se come
par de alitas. Eso es portable. Un mofongo de mero a la crema. No, no, yo me la llevo para Herrera. No me gusta. ¿Para Herrera? Herrera con 700 pesos tú te comes un mofongo de mero a la crema, que eso no tiene padre. No, mira, Robert, tú sabes que yo soy la mujer de los clavos. En Herrera hay un sitio que es de mariscos, que hacen una mariscada al coco y unos camarones al coco que son los mejores del país. Elvin, que ese mismo mofongo en Piantini te cuesta los 5 mil pesos. El mismo. No, claro. Ok, te tocó caro. Caro Brito, está un poco difícil. Sí, es verdad, pues una necia. Según tú sabes que yo soy caro, ¿tú me entiendes? Sí, sí, se la cree, se la vive esta. Ay, no. Al final, tú sabes que ella se la da. Mira, al final ella se la den fuerte, como que yo sí. ¿Tú me entiendes? Por eso mujeres son de azúcar. Son de azúcar, son de azúcar. ¿Qué hacemos con caro? Tú ves, corazón de azúcar. Al final ella tiene su flow, su cursi, ¿tú me entiendes? ¿A dónde me llevaría, Selvi? Un McDonald's. ¿A un McDonald's? Real. Eso por tal, y comérnoslo dentro del vehículo. ¿Dentro del vehículo? Sí. Pero ¿qué excusa tú le das? ¿Qué tú le explicas? No, porque eso tiene como otro romantiqueo al entrar de que para adentro. Somos dos figuras, ¿tú me entiendes? Sí. Miren a él y fulano. No, él se cuida. Mejor dentro del vehículo. Él es que para cuidar la imagen de ella. Sí. Y cuando viene a ver fluye, tú estás con muchas mujeres casadas. ¿Tú me entiendes? Y aquí. Puede salir otra cosa. Y ahí al lado, date esa. Sandra. Ay, bobo. No. Bobo. Uno espagueti, ¿no? Uno mocachón. No, fritura, espagueti no. Tripita, vaina así, sí, carnita frita, sí. No, pero estoy confundido, real. A mí me encanta la orejita. ¿Con aquella que mejor te podría ir? Ah, no. Chen, ¿y qué más? Chen. No, pero yo lo he dicho públicamente. El hombre que me brinda una jaiba en la orilla de un río y nos bebemos un rojo, yo feliz. Ya. A mí me encanta la jaiba. Mamá, yo me gusta con plátano verde y aguacate. Mira, una pregunta que yo tengo. Ya que a ti te gusta mucho el marisco, ¿verdad que hay marisco como que te altera las hormonas? Que después que tú te lo comes. Eso dicen los hombres. Dicen que es un mito y he dado mucho marisco. Pero el único que yo te puedo recomendar que de verdad pone al hombre activo es el miembro de Carey. Por eso tú te lo comido en el río. ¿Dónde? Yo se lo he dado a una pareja que tenía hace 8 años. ¿El miembro de Carey? Eso, porque tú eres un chichito, no necesita eso. Ajá, sí. Ajá. Esos chichis se envenenan más que Robert. Yo no sé a qué sabe eso, porque lamentablemente soy alérgico a los mariscos y no puedo. Mira, tú sabes que a mí me pasó algo en un día. Yo estaba en una discoteca en un lugar y de repente estoy ahí. Litro, vaina, bien, un consumo más o menos manejable. Viene el administrador o el dueño y me dice, a mí me gusta que me distingan en los sitios. Claro, a mí también. Que como que te resalte. No, o sea, escúcheme a mí. Si yo llegué a un lugar, un banco, una institución pública o privada, si usted me ve y me reconoce, me puede distinguir, distíngame, que yo no tengo problema con eso. Ahora, lo que yo no acepto es que se maltrate a alguien, a un envejeciente, a un discapacitado, una embarazada. Pero si es posible, evíteme fila y distíngame, no hay problema, ¿eh? Wow. No hay problema con eso. Estoy en la discoteca, ya no vamos. Okay. Pido la cuenta, me llega la cuenta. Oye, ahí viene, déjame ver. Adivina. Porque de hecho aprendí, yo soy medio despistado, paso la tarjeta y ya no veo voucher ni nada y me voy de ahí. Pues perfecto, ¿qué pasa? Que cuando llega la cuenta, va esa persona y me dice, ¿qué es lo que es esa cuenta? Pase eso. Yo, coño. Un freco. Y yo, así me gusta. Pase eso. Se lleve el tipo de voucher. Con el amague. Oye, ¿cómo? A ti no te gusta que se destiga, a ti te gusta que te quiten la cuenta. No, escucha. Se lleve el tipo la cuenta. Okay. ¿Ese es el descuento de bonado? No, es otro. Ah. Se lleve el tipo la cuenta. Y ahí, sabroso. Mire. Usted tiene su descuento ahí. Ajá. Eran 10.600. Llegó de 9.900. Me descontó 700. Ah, pero está bien. Pero está bien. Para que repartirle esa. Es que tú esperabas que se pagara. Ya yo estaba calculando que tú lo que me da propina era. Escúcheme a mí. Ok. Ven acá, papi. Haz un favorcito, ahora respétame. Ponle eso y el doble más. ¡Ay, qué fino! 20 mil y pico pagas. Yo quiero salir contigo. Escucha. Pídeme el doble de los 700. No. El doble de los 700. ¿Qué me va a pagar? Sí me va a distinguir. Claro, que sea de verdad. Ese maldito amague. Mira, ¿qué tú haces con esta señorita? Tiene que salir. ¿Dónde la llevas? ¿Qué le invitas? Que él se estaba riendo porque yo lo miro. No entiendo por qué. Porque yo estoy aquí enfrente y tengo que mirarte. Entonces se te metió una risa. Que lo que pasa es que ella mira así, ¿oíste? Ella mira como que ella no ve. Afinando para notar. ¿Qué es Denise? Yo soporto un forno bravo. Mira, en forno bravo venden una pizza flow como 700 pesos. Una pizza buena. Sí, es buena. Y ella se le ve como que no, como que no me va a decir que no, como que está bien. No, yo no te voy a decir que no.
5,000 pesos fue lo grabó. Cerramos todito lo que estamos aquí. Ay, sí. Está bien, pero esos 5,000 para Denise, por ejemplo, da para beber, para comer. Uh-huh. Y para trancarse. Pero no es para dar un humo. Pero ¿cómo no trancarse? Eso se escuchó feo. Bueno, ay, la gente perdón se tranca. Mira, ni a ella le afectó, a ti sí, afinadora. No, pues porque ella, cuando te pones una ropita así, tú eres la más afinadora. Ah. Papelera. Se invierte en los papeles. Tú eres mi maestro. Ah, mira, afinadora, te la aplicó. Elvin, entonces, en ese caso. No terminó con lo de Denise. Ah, sí, él está en la colonita y el trans. Ay, no seas así, Ro. Eso no es verdad. Amigues, continúa. Ay, sí, ay, 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 ay. Entonces me voy yo con una pisita de 700 yo para mí. Ajá. A ella uno le pide. Sí, a ella uno le pide un huevo pochado con el arroz ese que hay que batirlo. Dique. Sí, con el, el video de la historia, dique. Graba, dale ahora. El huevito, sí, sí. Sí. Un arroz de eso. Harto con esa historia. Sí, sí. Un arroz de eso, 1,500 pesos. Hay que entiendo que está súper. Sí, sí, es verdad. Fuimos a cenar, bueno, dique. Y si yo te un digo, cumpleaños, por ejemplo, fuimos a celebrar. Y si por ejemplo te digo, no, mira, yo quiero ir a la casina hoy. Y tú no harías el esfuerzo. Ah, tú, pues, mira, ahí yo tengo algo que hacer. Ajá. Eso lo vamos a cuadrar para otro día, ¿tú me entiendes? Porque no. ¿Pero tengo, qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú un inventas? Compromiso. Tengo un compromiso personal con la familia. Si ella te dice, vamos. No, ahí tú le dices a ella, claro, yo voy, pero tú invitas. Tú pagas. Exacto. No, porque desde que ella me dice eso, ella me está invitando a mí ahí mismo. ¿Tú me entiendes? Ella me está invitando a mí. Dije, para que no te involucres. Y tú aceptas que una mujer te invite. Pero si ella se va con el amague, flow, dique, que yo tengo que pagar, tengo un compromiso. Sí, tiene una cosa. Sí, vamos a cuadrar eso para el lunes, vamos a verlo. Él es como tiernito. Sí, mira, él es lindo. 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 Sí, se parece como un novia. Como un lindo. Tú no cochas. Venga, esos labios. ¿En qué estética tú te lo hiciste? Ay, la misma de Robert. Hay mucha gente que dicen que yo me lo hice, los labios. Déjame verte. Son naturales. Pruébalo. No, tú tienes pintalabio puesto. No. Así. Arriba. Él está tomando algo rojo. Ah, que tú estás tomando algo rojo. Apágame, sí, son así, Isidro, apágame la salud ahí. Sí. Ah, apágame la salud para que Sandra la pruebe. No, vamos a meterle al bote. Un menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo sabes.